Nadie esperaba que fuese tan pronto, pero los dioses han hablado. Y no ha sido a través de un volcán como el Merapi o los 128 que permanecen activos en la isla de Java hoy en día. Ha sido un tremendo temblor de tierra que venía del mar y ha destrozado toda la costa de la isla.
No se puede hablar de Indonesia si no hablamos de Ring of Fire, el anillo de fuego, lo que intercomunica todos los volcanes del archipiélago, que va desde Sumatra hasta la costa este de Guinea Papúa, Irian Jaya, el final de Indonesia. Thank you.
Thank you.
Uno de los primeros gobernadores de la isla de Java en 1817, Sir Thomas Raffles, calificó a esta isla como la más romántica y variada del planeta. Hoy en día sigue sirviendo este mismo calificativo, pues aquí conviven religiones, culturas y paisajes espectaculares, que al igual que los volcanes, están a punto de explotar. Uno de los lugares más bellos del planeta, y viajar aquí se puede convertir en nuestra particular aventura al este de Java. Pijen, naiknya, turunnya, sukar. Sampai